Noob Entertainment. Entretenimiento para Noob. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Noob Entertainment. En esta ocasión continuamos por fin con las reseñas y opiniones de anime de la temporada verano 2020 con Usaki-chan wa Asobitai. En este anime conocemos a Sakurai, un estudiante universitario que disfruta de su vida solitaria, hasta que en su segundo año llega a su antigua kohai Usaki a la misma universidad. Ella, que tenía una imagen de él desde la preparatoria, se sorprende al ver la vida universitaria que lleva a la universidad, por lo que se decide a pasar tiempo con él, aunque esto pueda transformarse en molestarlo todos los días y buscar razones para burlarse de él. Así que la vida solitaria de senpai da un giro completamente opuesto cuando tiene que lidiar con esta irritable kohai. Esta adaptación de manga básicamente es comedia con un ligero toque de romance, podría ser, en el que vemos las locuras diarias de Usaki para molestar a su senpai y cómo él tiene que lidiar con ello. A la vez que pues llevan esta relación de amigos y tal vez algo más. Y ya, básicamente es muy sencillo, solo es eso, pero es bastante entretenido. Sí, un poco irritante de repente por las actitudes que tiene Usaki, a lo mejor por su risa puede ser. Pero en sí es divertido. No es tan molesto como muchos por ahí decían, que incluso querían catalogarlo como uno de los peores animes, si no es que de la temporada en sí de comedia. Simplemente se nota que no habían visto animes de ese estilo. Y no creo que sea el más irritante. Y claro, como no podía faltar, tiene su toque de fanservice, que si bien es bien notorio en los primeros capítulos en especial, agradezco que disminuyera. Sí, lo vuelven a meter en ciertos capítulos, pero a lo mejor no tan marcado o exagerado como al inicio, que pensé que así iban a ser todos los capítulos. Y también ya de una forma un tanto más normal, por así decirlo. Creo que termina siendo bien usado. Con los personajes no hay mucho de qué hablar. Obviamente destacan nuestros protagonistas, que tanto que uno es la parte afectada, el tranquilo, que solo quiere tener una vida, ahora sí que normal para él, seria. Está Usaki, que quiere jugar todo el tiempo, quiere ir a miles de lados y siempre lo quiere molestar. Y la interacción que tienen es divertida y me parece bastante buena. Los secundarios también apoyan bastante, que básicamente se dedican a observar y literalmente a observar a los otros dos y a tratar de provocar ciertas situaciones para que se desarrolle su relación, y llegan a aportar también bastante a la historia y a la comedia. Así que todos se complementan muy bien. Aquí todos tienen su importancia, todos son parte de las risas, y creo que eso es algo que tiene este anime a favor. Ya fuera de que de repente sí puedan hacer un tanto desesperantes, en especial Usaki, no me lo parece tanto, pero sí, en algunas ocasiones. En cuestión de animación, pues es muy sencilla. El diseño creo que está bastante bien. Se asemeja al de manga y realmente no hay nada que destacarle. Pero, al menos cuestión de fondos y ciertos detalles, creo que está muy bien. Lo único que sí tengo que decir, que no sabía si meter en historia, personajes o qué, o animación también puede ser, es el gato, que incluso usan como de logo del anime. Y jamás entendí qué tenía que hacer el gato ahí, con una cara algo rara, perturbadora, exagerada. Él de verdad me parecía irritante. Simplemente estaba ahí observando, haciendo esa cara extraña, y no, jamás entendí el chiste. No sé ni qué tenga que estar haciendo ahí, y creo que jamás lo explican. Eso para mí será el único malo del anime. Simplemente es innecesario, estorba y no me parece ni siquiera gracioso. Y cuestión de música, creo que podría tener uno de los mejores openings de la temporada. Es divertido, es contagioso por las melodías que tiene e irradia la alegría de Usaki. Llamado Nodame Tsukashi Negotiation e interpretado por Naomi Osora, la seiyuu de Usaki. Y el ending no lo destaco mucho, pero el opening es bastante bueno. Y ya para terminar el video y evitar hacer ese spoiler, vamos con mi opinión personal y calificación. Si bien nos fuimos rapidito porque no hay mucho que decir del anime, simplemente es divertido, a mí sí me pareció entretenido. En cuestión de controversia, pues no me pareció que, repito, que el personaje fuera odioso, fuera irritante. Conozco muchos otros. Y lo que ocasionó por el diseño también me pareció muy exagerado. Como si no hubiera personajes más, ¿cómo llamarlos? Pues sí, pues exagerados, vaya. Y al final termina siendo parte del
lo que tiene el manga de fanservice de la historia, que no está ni bien ni mal. Ahí sí depende de gustos también. Si bien yo apoyo en que el fanservice excesivo no debería de existir, aquí no me pareció ni siquiera que fuera el caso. Repito, en los primeros capítulos está como que bien marcado, pero afortunadamente no es lo más importante de la serie y sí lo manejan de una forma un tanto más normal a lo largo de... Y repito, no me parece que el personaje de Usagi sea con el que con mayor razón deberían estarse quejando. Hay muchísimos más. Simplemente me sonó como a boicot hacia el anime por alguna razón. No sé. Que alguien empezó estúpidamente y se extendió. Simplemente es divertido, es bastante disfrutable. Tengo que decir que me relaciono con el protagonista porque yo también pasé por ello en la universidad. Quería una vida un tanto solitaria que fue truncada por, si no una... chica hiperactiva, sí, un grupo de amigos. Así que me pareció bastante curiosa su historia, me sentí identificado. Y al final creo que la comedia de la serie, que es el punto principal, está bastante bien. Así que creo que sin duda hay mejores, eso sí. Y mi único problema es el gato que exageradamente metían en toda la serie, con una cara grotesca y que nunca entendí el chiste. Solo por ese gato le voy a poner un 7.5 a la serie. No bajó mucho, si no le hubiera puesto un 8. Pero repito, considero que hay mejores series. Esa está divertida, está pasable, disfrutable, pero sí creo que puede mejorar mucho más. Al fin y al cabo ya fue anunciada una segunda temporada. Así que le dejo este 7.5, que seguramente podría subir, no sé. Hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado. Si fue así, no olviden darle manita arriba, comentar, compartir y suscribirse para nuevo contenido. Darle a la campanita para que les avise cuando subamos nuevo video. Y sin usar redes sociales, Facebook e Instagram. Y ya sin nada más que comentar, aquí me despido, soy Lalo Fonseca. Y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.